Saluditos, cracks. Saluditos, pezuñuelos. ¿Cómo les va, pezuñuelos? Espero que muy bien. Oigan, qué bonito. ¿Qué vamos a estar jugando? Se preguntan. De la nada. O sea, ¿qué pasó? O sea, nadie entiende qué está pasando. De la nada. Star Wars. De la nada voy a jugar Star Wars. ¿Por qué? No sé. Porque me provocó, pezuñuelos. Lo vi, quise. Excelente noche de juegos. Grande, Ninuelita Morgenstein, así es. Yo jugaba esto, gracias por esos 11 bitsotes, ¿ah? Yo jugaba esto, oh, Dios mío. Oh, por Dios, yo jugaba mucho esto, el online, en el 2016. Oh, por Dios, ataque orbital inminente. Oh, Dios mío, me morí. Como les decía, yo jugaba mucho, mucho este juego. Uy, no, el nivel de batería, el DualShock está bajo, eso no es bueno, ¿ah? ¿Eh? Eso no es bueno, pezuñines. Vamos a cambiar de arma. Ya vamos a ponernos el fusil blaster. Esto de acá. Y hace poco salió una oferta que estaba a $5 con todos los DLCs, con toda la locura. Sí, y por primera vez, yo nunca lo... Oh, lo máximo, Ninuela. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Ninuela. Pero bueno, como les decía, salió una oferta por $5 con todos los DLCs. Esto dije, es mi momento. Mi momento ha llegado. Ha llegado el momento de regresar al Star Wars. Así que, aquí estamos, pezuñuelos. Soy pésimo, como ustedes podrán ver. No soy bueno jugando al Star Wars, pero vamos a ver qué pasa, ¿ok? Vamos a ver qué pasa, pezuñuelos. Hay que capturar los puntos de control. Esta es una guerra, ¿eh? El Battlefront es una guerra. ¿Por qué juegas el 1 y no el 2? Se preguntan por ahí. Porque es el que tengo, pezuñuelos. Es el que tengo. Miren a ese payaso. Miren a ese payaso. ¿Lo vieron o no? Lo malo es que perdí todo mi progreso, oigan. Me quitaron todos mis levels. Así que estoy jugando desde cero prácticamente, ¿eh? Ulala, puedo agarrar el AT&T, ¿eh? Oh, ya lo agarraron. Cuidadito. Vamos a tratar de flanquear acá a los villanos. A los villanocos. Ahí tenemos un villanoco, ¿ah? ¿Eh? Y este villanauri. A tu casa, villanauri. A tu casa, villanauri. Hay que capturar los puntos de control, ¿ah? ¿Eh? Ahorita leo los comentarios, ustedes tranquilos. Saludos para Landon, para Mago Pepe Fan. Para Mago Pepe Fan, saluditos. ¿Quién más anda por ahí? Vamos viendo a ver a los pezuñuelos. Noche de Star Wars, ¿ah? ¿Eh? Eso es una guerra pepáurica, dice mi perrito. Ya lo creo, hermano. Una guerra pepáurica de aquellas, ¿sí? ¿Eh? ¡Ulala! El gran Antonio 80, mejor conocido como el completito. El gran completos, oigan, el gran completos, sí señor. ¡Rau! Gracias, completauri, no debí poner el escudo aquí, ¿eh? Gracias por esa sub, ya está 5 mesesotes. El gran Anthony 80, mejor conocido como el completauris. Un genio, un titán, un gigante, ulala, es demon. Y ese diablo, off. Había que asesinarlo, a ¿eh? Vini Guada. Mira, compañero, vamos. Tenemos rebeldes en el área. Lo bueno es que te manda directito a la acción este jueguito, ¿ah? ¿Eh? Te mueres, pero al toque regresas nomás. Regresas por más. ¿Dónde están los demons? Es que todos se me camuflan, oigan. No veo nada. Ahorita me matan, ¿ah? ¿Eh? Y este payasón. Y este payasónico. Eso que tienen ese escudito es bravo, ¿ah? ¿Eh? Ataque orbital inminente. Dios mío. Es difícil el juego, es complicado, ¿eh? Es complicado. Saludos para Nidix Inevitable el Platino. Bueno, para el Platino hay que trabajar, ¿ah? ¿Eh? Eso sí les voy a decir. El Platino no es cosa fácil, ¿ah? ¿Eh? Son 50, hay que llegar a nivel 50. Y como ustedes podrán ver, como que me matan a cada rato porque la gente ya es muy pro. Ustedes tienen que tener en cuenta que este es un juego del 2015, mis paquitos y paquitas. Este es un juego del 2015. Por ende, ya todo el mundo está en nivel 800. Todo el mundo la destruye. Entonces, comenzar de cero es duro. Sobre todo en estas épocas, ¿no? ¡Miren eso! It Be Me Four. Me mató con la DLT-19. Una locura. Vamos a volver acá con mi compañero. Con tal de que me carreen todo bien, ¿no? Para poder desbloquear más armitas y cosas. Te tienen que carrear, no hay de otra. Tengo las peores armas también, pues, ¿no? Esta metralletita, miren, no hace casi daño la metralletita. ¡Uf! Dios mío, me muero. ¡Uf! No quiero morir. ¡Uf! ¡De arriba! ¡Cuddly Sourness! Continuarás con Pizza Tower. Está got el juego. Sí, de todas maneras, ¿ah? ¿Eh?
Estoy emocionadísimo por el Pizza Tower. Sí o sí lo paso, ¿ah? Sí o sí lo paso. Ya tengo grabado un nuevo episodio, así que mañana sale el quinto episodio de Pizza Tower, ¿ah? No se preocupen que eso continúa de todas mangueras, ¿ah? Un hecho es que continúa, ¿ah? Saludos para la gran Alecita Cervera, linda tarde, mi queridísima Alecita. Saludos para Luchitos Emiliano. Oigan, no veo a nadie. O sea, no veo enemigos, pero todos se matan. Miren, soy el último. Un kill tengo. Soy una vergüenza, perdonen, ¿ah? Una verdadera vergüenza, pesimistas. Estamos capturando un punto de control. ¿Dónde? Allá, disputado. Vamos a disputar ese punto de control. ¡Oh, este es malo! ¡Un malandrín! Ni siquiera lo maté yo. Lo mató alguien más. ¿Pueden creerlo? Lo mató alguien más a ese malandro. ¡Af! Me caí. Voy a ir a defender mi punto de control. Son los rebeldes versus el imperio, ¿no? A veces te toca hacer el imperio. A veces te toca hacer los rebelduquis. Nadie sabe qué va a pasar. Nos están arrebatando un punto de control. Nos están arrebatando un punto de control, Dios mío. Dios mío, nos arrebatan un punto de control. Saludos para el gran Neo Gamer, para Quincho Rosales, lo máximo. Oh, por Dios. La victoria está. ¡Oh! ¡Es un malandro! ¡Vamos! ¡Un malandrín! Matamos a un malandrín. Estamos perdiendo el punto de control, ¿ah? Objetivo perdido. Dios mío, nos están haciendo basura. Retrocede, dice. Oh, no. También lo que es divertido de este juego son los modos de navecitas. Uf, eso recuerda mucho al Rogue Squadron, ¿ah? Los modos de navecitas. Lo malo es que creo que no están muy activos los modos de navecitas. ¡Au! En el online. Pero es buenísimo, ¿ah? ¿Cuándo el Detroit Become Human? Dicen por ahí. Wow, ¿cuándo? Nunca lo he jugado, me llama la atención. No lo voy a negar, ¿ah? Innegable. Oh, por Dios, dice los chicos. Dime, hace mucho no sonaba. En verdad se las trae, pero ¿cuál va a ganar? Oh, por Deus, la gran Ninuela. Se van volando todos, ¿ah? Grande Ninuela, muchas gracias por ese hola, chicos. Dime. No lo habíamos escuchado hace mucho, el hola chicos diablo, ¿ah? No lo habíamos escuchado hace mucho, se aprecia, doña Ninuelonga, se aprecia. Oh, por Dios. No sé quién es malo y quién es bueno, es un caos esto. Es un caos de aquellos, ¿ah? Ese es malandro. Pero todos tienen escudos, ¿se dan cuenta? Y conseguir ese escudo es bravo, pues, tiene que estar en nivel 800.000, creo. Para ese inspector Scudini, ¿ah? Vamos a correr, hechos unos locos, vamos. Saluditos para Dante el Mago, un grande. Oh no, unos cuantos traidores más. Vamos a disputar ese punto de control, ¿ya? Vamos a disputar ese punto de control. Me voy a escabullir entre el bosque, ¿ok? Me escabullo en el bosque y ganamos. ¡Ah, ulala! Ahora JBM, no sé cuántitos. Es Luke Skywalker, ¿qué demonios? ¡Ah, me mató este payaso! Fat Steel Noah. Alguien es Luke Skywalker, por Deus. Vamos a ayudar a Freddy. He alcanzado el rango 7, hermoso. Tengo que llegar a rango 50 para el trofeo de oro, ¿ah? ¿Eh? El trofeo más tardado, tal vez. Pero tranquilos. Estamos tomando un punto de control. Se intentará. No sé si lo logre, pero de que se intenta, se intenta, ¿eh? Vamos. Oh, no. Este es el bosque de los Ewoks, ¿no? ¡Off! Me destrocé. Me destrocé, El gran Rafaelín, que anda en el trabajo, dice. Grande Rafaelín, acá andamos, pues, Rafa. Acá andamos para el disfrute. Un classic, Rafaelín en el trabajo, viendo los streams. Un classic. Un classic de Don Rafa Don Elín. Un genio. Por supuesto que claro que sí, pero trabaja bien Rafaelín, no seas pezuñín, ¿ah? Queremos que Rafaelín sea un crack en el trabajo. Claro que sí, claro que yes. ¿A dónde voy? Quiero llegar hasta... No sé si lanzarme y morir. No bajo de aquí, ¿ah? ¿Eh? Oh, por Dios. Si tuviese un jetpack... Oh, acá hay un malandro, ¿ah? No sé si lo vieron. Ahí hay un malandro, ¿eh? Está aguantando el malandrín, ¿ah? Se puso su escudo Demon. ¡Ah! Dios mío. Soul Eater. ¿Qué tienen? Escudo personal. Eso necesito, oigan. Un escudo personal para protegerme, ¿ah? Me disparan y me protejo al toque. Defiende nuestro punto de control. Voy a capturar el punto de control. Oh, bueno, defenderé, está bien. Vamos a defender, perdiendo. Oh, por Dios. No podemos perder el punto de control. Vaya nomás ahí, ¿ah? Vaya nomás ahí, Jedi Ninjitsu. Qué gran nickname. Hemos derrotado a Skywalker. Hemos derrotado a Luke Skywalker, ulala. Eso sí está bueno, ¿ah? Nuestras fuerzas están capturando un punto.
control. Excelente, estamos capturando un punto de control ahora. Veo pezuñines a lo lejos, ¿ah? Solo que mi arma no está hecha para disparar muy a lo lejos que digamos, ¿eh? ¡Ulala! ¡Tenemos un AT&T! ¡Miren qué genial! ¡Ataque orbital enemigo! ¡Corran! ¡Corran, pezuñuelos! Este mapa es complejo porque se escabullen por donde sea. ¡Uf! Ya me mataron. Ya. ¡Eat me before! ¿Tocas algún instrumento o cantas? No. Lo único que sé tocar, tres canciones literalmente, es la flauta dulce. No, no sé más. No sé más. Y canto, bueno. Canto acá en los streams, ¿no? En los streams canto. Afuera de los streams, no tanto. Vamos a agarrar esta pezuñada. Estos son poderes mágicos para nosotros. Estamos tomando posesión de un punto de control. ¿Qué es esto? Reiniciar cartas. Ah, ¿verdad que tengo granadas? Me había olvidado. ¡Oh, Dios mío! Carson Girl, ¿qué arma tiene? La T-21B. Armota, todos tienen buenas armas para atacar de lejos. Y yo con mi metralleta, que no sirve para nada. ¡Ulala! ¿Y ese timer? Ese diablo, ya lo secaron, ¿no? ¡Uy, ese diablo! ¡Victoria! ¡Ganamos! Bueno, me carrearon, ¿no? Me han carreado, creo, ¿ah? Creo que me han carreado, pezuñines. No sé qué opinan ustedes. Quedé 8 eliminaciones. Hay un payaso que ha hecho 54 eliminaciones. Flor de Mariolan. Flor de Mariolan. Ripapi papu, papi papi pa. Pari papi pare. Flor de Mariolan. Grande Fiddle Death. Tenemos que jugar Mario Maker pronto también, ¿ah? ¿Eh? No crean que me he olvidado del marrito que hace. No, 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 de ninguna manera. El marrito que hace va a volver a nuestras vidas, ¿ah? ¿Eh? Eso ténganlo por seguro. El marrito que hace, el marrito que realiza acciones. De todas maneras, ¿ah? ¿Eh? ¡Wow! Mucha bonification. Tengo que aprovechar porque están dando buenas bonificaciones ahora en el jueguito. A resumen de la partida, 4 eliminaciones. 425 puntuación de objetivo, 2500 puntuación de premios. Estuvo un viciado ese de 55 kills. Bueno, un crack debe ser, ¿no? Un crack debe ser. ¿Me mandará otra partida o salir? Lo malo de este jueguito es que se queda cargando como que forever and ever, ¿no? Es como una cosa bien loca esto, ¿ah? ¿Eh? Ahí está, volvimos. Ah, seguimos en la partida. Ya, miren, podemos... Nuevos tipos de cartas, miren. Podemos como que... No hay cartas disponibles para esta ranura. ¿Dónde compramos las tienda? Ya, acá. Cañón de pulsos. Miren eso. Ulala. Tenemos también granada de impacto. Ajá. Me la llevo. Podemos equiparnos. Ajá. Célula criogénica. Al activarse, ventila tu arma principal. Evita que se vuelva a sobrecalentar. Una modificación giroscópica que estabiliza la presión del árbol durante poco tiempo. Una modificación de proyectil. Tu arma principal dispara proyectiles cargados de iones. Ya. ¿Será? Pues no. Esas cosas tengo que comprarlas porque si no me vuelvo un apestoso. O sea, si es que no lo hacemos, acá ya vamos a poner esto. Y acá podemos poner algo más. El disparo ionizado y vamos a ponernos el disparo... Miren, el torpedo de iones. Vamos a ponernos disparo de impacto. Ya, con esas dos cosas estamos más preparados, ¿no? Más preparados para la acción, ¿ah? Pepe Insano, dice Diego. Le pepa al pezuñas. Ese soy yo, pezuñín. Ese soy yo. Oh, mismo mapa, ¿en serio? La princesa está aquí. ¡La princesa está aquí! ¡Oh, no! ¡La princesa Leia! ¡Ah! Somos amigos de la princesa Leia, ¿eh? Esta metralletota está buena, ¿eh? Dispara con fuerza la metralletota, ¿eh? Creo que los rebeldes y los soldados tienen armas distintas, ¿eh? Me parece. ¡Ulala! ¡Sigue presionando! ¡Vamos! ¡Bomba de proximidad! ¡Agacha la cabeza! Ok, estamos bien, ¿ah? Voy a dejar una bomba de proximidad ahí. Si alguien se acerca, explotará. Vamos a capturar ese punto, ¿ah? Estoy yendo hecho un loco, ¿ah? Créanme cuando les digo que quiero capturar ese punto, ¿eh? Punto de control. ¡Af, af, af! Me mató Himakokik con la EE4. Me la hizo el pezuñín. Pero acá vengo para quejar... ¡Ah! Se me escapó ese apestoso. ¿Cómo puede seguir vivo? ¡Oh! No, lo mataron. Me hubiese gastado a matarlo yo, ¿ah? ¿Eh? ¡A tu casa! ¡Plau! ¡Oh! Ya, voy a cambiar de arma que creo que no está tan buena esta metralleta, ¿eh? Vamos a ver qué otro blaster tenemos. Fusil blaster.
A ver, vamos a probar este que tiene buen daño este, ¿ah? El fusil veo... ¡Wow! ¡Wow! Es como una shotgun, ¿no? Medio raro. Medio raro, medio bueno. Tenemos la bomba de proximidad. Saludos para el gran Kitsune Desértico. ¡Ulala! ¿Y esa predicción que salió? ¿Cómo quisiera apostar mis orbes en las predicciones también, ¿ah? Me intriga qué hizo el crack de Anthony 80. El rey de las predicciones lo llamamos acá. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Muy lucrativa la predicción. Ajá. Ulala. Guardia de honor, protege al héroe. Oh, soy el guardia de honor para proteger al héroe, ¿eh? Hermoso. Mírenme. Estoy vista en tercera persona ahora. Mi arma está sobrecalentada, ¿eh? Disputado. Defendiendo. A tu casa, Ripter. Estamos capturando un punto de control. ¡Sed cautos! La predicción era cuánto durará el Tepal sin morir. Demasiado predecible, ¿ah? Me encanta. Me encanta. Se supone que tengo que defender a Leia, ¿no? Pero no veo enemigos, ¿ah? Para matar. Yo quiero matar. Yo quiero pezuñines. ¡Ulala! Tenemos un sniper. Uy, no, nos están arrebatando un punto de control. Tenemos una shotgun. ¿What? Está bueno, ¿ah? Nos están quitando todo, oigan. Enemigos en la zona. ¿Dónde? No veo a nadie. Tengo que entrenar mi visión, ¿ah? Para identificar dónde están los enemigos, ¿no? A ver. Hay un rayito acá. ¿Qué hace esto? No sé ni qué hace esto. ¿Me estoy defendiendo? Margaret en Lima. Ella es la princesa Leia, ¿no? Tranquila, Leia. Déjame algo, Leia. Déjame algo, Leia. Todo se carroñea la Leia. Uy, acá hay otro. Comunicaos entre vosotros. Comunicaos entre vosotros. Pero déjame matar algo, Leia. Déjame matar algo, princesa. Ok. ¿Qué? Me voy a pelear. Nomás he hecho un loco. Ya, vamos a pelear. Vamos a capturar. Estoy loco, pues. Estoy loco, ¿ok? Ahí veo un off. Dios mío, mejor me voy. Mejor retrocedo. A ver, vamos a usar la bazooka, ¿ya? Uy, fallé. Fallé con la bazooka. ¿Y el sniper? El sniper es buena. A ver, ¿a quién podemos matar con mi snipercita? Veo un pezuñín ahí. Ok. Ah, no es sniper, es como... bomba. ¡Oh, por Dios! Se subió en el carrito el compa. Ah, todos son muy buenos. Escapan demasiado bien. Mejor no me meto hecho un loco, ¿ah? ¿Eh? Oye, payaso. No mato nada. ¡Af, af, af! Me están dando, ¿ah? ¿Eh? ¡Es Darth Vader, por Dios! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! Bueno, era Darth Vader. ¿Qué podía hacer yo contra Darth Vader? Está sobreviviendo, dice. Sí, es que me tocó el como que el player fuerte, ¿no? El personaje fuertote. Los otros son de papel. Los imperiales nos están arrollando. Estamos perdiendo el punto de control. Se aproximan tropas enemigas. ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Jeep Jabonks! ¡Uf! Está duro esto, ¿ah? ¡Uy! ¡Guardia de honor! ¡Me encanta! Ya, Leia, tranquila. Yo me encargo. Yo te protejo, ¿ya? ¡Claro, pues, doña Leia! Vamos a... Estamos perdiendo el punto de control, amiguitos. Perdiendo el punto de control. Vamos a recuperarlo, ¿ya? Disputado. Hola, pezuñín. Adiós, pezuñín. ¿Perdiendo otra vez? ¿Cómo es posible? ¿Dónde están? ¡Ah, por Dios! Es un droide, pues. Es un droide. Es un AT&T. Dios mío, estoy mal, ¿ah? ¿Eh? Estoy muy golpeado. Objetivo perdido. ¡Ah! ¡Oh! Bueno, lo maté al menos. Eliminación de cuerpo a cuerpo. Retrocede. ¿Dónde están? Uy, Boss Demon. Boss Demon, la quieren. La desean. Bueno, ahí está la voz diablo, ¿eh? Quiero defender a Leia. Oigan, está duro, ¿ah? ¿Eh? Está duro, ¿eh? Solo para Zero Fire. Son muy intensos y los duelos en el Battlefront son intensos. Eso sí te lo digo, ¿ah? ¿Eh? Vamos, bueno, maté a uno al menos. Eliminado por el Coronel Forbin.
Oiga, no me encanta ese blaster, debo decir, ¿eh? Sí. ¿Qué dice? Lo seguimos usando un rato más para probarlo, ¿no? Tenemos que... Estamos perdiendo nuestro punto de control, ¿eh? Habría que detenerlos, como bien dice la muchachona. Vamos a ver si probamos el modo de las navecitas, ¿ya? A ver si hay gente jugando el modo de las navecitas. Porque recuerden que este es un juego del 2015, como les decía hace un rato, ¿no? Entonces, muy activo el online como que no está. Así que hay que tener ahí, hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Vamos a disputar eso. Estamos yendo a atacar, ¿eh? Esos cabeza cubo imperiales se disponen a tomar un punto de control. Esos cabeza cubo imperiales se disponen a tomar un punto de control. Ya voy a entrar entre los árboles, ¿ah? Recontra camuflado, pezuñines. Recontra camuflado es la manera de jugar esto en el bosque, ¿no? Oh, pero está lejazo ese punto de control. Vamos a ver si encontramos a alguien por la espalda. Eso estaría bueno. ¡Ah, que soy pésimo! No maté a nadie. Y los tenía los dos ahí, ¿ah? ¿Eh? Listos para la muerte, oigan. Listos para hacer... No está tan bueno este, creo que voy a cambiar de blaster. Hay que seguir atacando. Bueno, parece que las cosas no pintan bien para este teamcito, ¿ah? ¿Eh? Las cosas no pintan tan bien para nosotros. ¡No! Bueno, al menos tengo 6 kills. Vamos a probar mi full blaster mejor, ¿ya? Mi full blaster es la voz. Mi full flow. ¡Uy, miren ahí! Salió el cara de Demon. Los imperiales están capturando un punto de control. ¡Oh, no! Vader ha muerto. Nos están quitando... Vader ha muerto. Nos están quitando otro punto de control. Todos los puntos de control los quitan, ¿ah? ¿Eh? No veo que matar. Bonus de venganza. Ok, tengo que defender acá. O de repente me voy a atacar, ¿ah? Vamos a atacar. ¿Qué dice? No, volviendo loco, está sobreviviendo de nuevo. ¿Por qué me salas, Kitsune? ¿Por qué me haces ese daño, Don Kitsune, Don Une? ¿Por qué me haces ese daño, hermano? Estaba sobreviviendo hasta que dejé de sobrevivir. Hasta que dejé de sobrevivir. Tenemos que pasar al ataque. Se nos acaban las opciones. Tengo que pasar al ataque. Se nos acaban las opciones. ¡Oh, por Dios! ¿Lo mataron? Estamos tomando un punto de control. Estamos tomando un punto de control, ¿en serio? Eso es bueno, ¿eh? Vamos a defender. Enemigos en el área. Hay que defender acá para que no nos roben el punto de control. Y aparte tenemos que capturar el otro punto de control, ¿no? Nos quedan 2 minutos para capturar el punto de control, ¿eh? Tranquilo, hermano, yo me encargo. Yo te cubro, compa. Yo te cubro, campeón. Yo te cubro, champion. La la. Lo vieron a ese. ¿Te lo mataron? Bien, ¿ah? ¿Eh? Estamos yendo con mi teamcito. Lentos pero seguros, ¿ah? Peace Unique se ha convertido en el protector maestro. Vamos a ver si puedo capturar el punto. Saludos para Wendy Acel. Para Pato Desgard. ¿Qué es esto, ah? ¿Eh? Un núcleo. Está aquí para luchar contra nosotros. Eliminando. Apestoso. Bueno. Al menos maté a unito con la metralletita, ¿no? Estoy infiltradazo. ¡Ah! ¡Ripper! Me había recontrainfiltrado. Oigan. Punto de control. No sea rata, ¿cómo no lo maté a Himakoik? Lo reventé a balazos sin nada. Está capturando. O sea, si lo capturamos, ganamos, ¿ah? Si el team lo captura, ganamos. Vamos, muchachos, aguanten. Allá voy, hecho un loco.
disputado. Oh, no, eso no es bueno, ¿eh? Si es disputado, quiere decir que estamos mal. Oh, no. Detenedlos. Nos quedan 4 segundos. Creo que GG, ¿eh? Iluso yo, ¿no? Iluso yo, derrota, perdimos. Bueno, queda media tabla al menos. 10 kills, 13 bajas. Ah, no, 9 kills, 13 muertes. Así son las cosas, ¿no? En el Star Wars. ¿Ustedes quieren que probemos otro modo de juego o quieren que nos quedemos acá? Hay otros modos de juego. No sé si haya gente. Uy, me quedé con la voz Dimmel, perdónenme. Me quedé con la voz Diablo, Diablo Forever and Never, ¿ah? ¿Eh? Forever and Everx. Taca, 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 taca. Rica, guqui, guqui. Rango 8. Bueno. Una escaladita de rango, ¿no? Prueba otro modo de juego. A ver, ¿qué podemos probar? Vamos a salir a probar. Me gustaría probar el de los... el de los avioncitos. Ojalá haya gente jugando. Ese es bien divertido, ¿eh? Es como el Rogue Squadron, tal cual. Se convierte en Rogue Squadron. Hola Pepín, ¿qué haces? Dice Luis de LCX. Estamos jugando Star Wars Battlefront, mi hermanito. Star Wars Battlefront para el disfrute de los magüelos y magüelas, para el disfrute de Lepe Pauri también. Un juego que yo disfrutaba mucho de pequeñín. Bueno, no de pequeñín, no. En el 2016 lo jugaba mucho. Lo disfrutaba. Me gustaba, ¿no? Y ahora lo estoy volviendo a jugar, pues es un duelo. Gracias por esos 10 bitsotes. Lo malo es que demora un poco en salir, ¿ah? ¿Eh? Demora un poco en salir, pero tranquilos. Ya sale. Lo ideal sería, como les digo, encontrar una partidita de avioncitos. Ahí nos quedamos, ¿ah? ¿Eh? Jugando los avioncitos. Uf, pura magia, ¿eh? ¿Alguna vez vendrás a México? Me encantaría. ¿Cuáles son la predicción ahora? ¿Lo hará eliminar un enemigo el PayPal? Ah, terminó hace 2 minutos. No, dicen. Todo el mundo decía que no iba a eliminar a nadie. Dios mío. Dios mío, nadie confía en Lepe Pauri en las eliminaciones, ¿eh? Segunda vez que te veo en Twitch, dice Bad Cat by 2008. Muchas gracias por estar aquí, mi queridísimo Bad Cat. A ver, entonces, tenemos el escuadrón de cazas, es el divertido. Escuadrón de cazas está bueno, ¿ah? ¿Eh? Ojalá encuentre algo, porque eso sí es medio pezuñín, ¿eh? Como les digo, no hay mucha gente en el online. O sea, hay gente jugando ciertos modos, ¿no? Uno o dos modos y ya está. Pero cuando te pones así exquisito con los modos, como que quieres jugar un poco de escuadrón de cazas, ahí la cosa se complica, ¿no? Ahí la cosa se complica. Perdí mis 300 puntitos, dice Bad Cat by 2008. Oh no, Bad Cat. Cuánto lo siento, hermano. Cuánto lo siento, pezuñuelín. Me pandilla basura de los años 90 y varios alimentos. ¿Sí, la? Agregarlo al pezuñuelo. Enviar solicitud de amistad. Fácil formo mi party con Nahuel de Balt. Ya, a ver, ahorita les digo el length del video, ¿eh? A ver, oh, taca, 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 taca. Van a ser más o menos 6 más. ¿Cuántos son acá? 6 más 20, como 26 minutos más o menos va a salir el videito. 26 minutotes de Benito y Eduardo. Va a estar bueno, ¿ah? ¿Eh? Está quedando bien bonito, bien interesante. Nadie juega, pesuñines. Nadie juega, ¿qué les puedo decir? Nadie juega el Droids, así que vamos a jugar otra partida de 12 jugadores. Acá se encuentra, en teoría, ¿no? Ahí está, ¿ven? Esas partidas las encuentra rápido. Las que son como que partida rápida, al toque nomás. Al toque pala, no max. Al toque paluki, no max. Estoy organizando ahorita el videito del Benito y Eduardo. Como les digo, va a estar buenardo, ¿ah? ¿Eh? El videito de Benito y Eduardo. Cargamento, depósito rebelde. Los rebeldes y los imperiales luchan
por una valiosa carga. Infíltrate en la base enemiga, roba su carga y devuélvela a tu base. Evita que el enemigo haga lo mismo, gane el bando que controle más cargas al final. Ok, queda claro, Queda claro. ¡Ah! Saludos para la gran Fernandita René, lo máximo. La gran Fernanduela, ¿cómo está el clima allí? Está haciendo un calor bravo, mi queridísimo Iguan 1234. Un calor de los bravos, ¿ah? Un calor de los malandrines, ¿ah? Así como el calor de este desierto. Igualito, ¿ah? Igualito el calor. A ver, tenemos que... ¡Ah! Nos están haciendo basura. Está como que... ¡Oh, por Dios! O sea, 1 contra 9. O sea, claramente esto no lo vamos a ganar, ¿no? Este payaso. Estoy pésimo, es que como no lo mato. Tengo las peores armas, por Deus. Vamos a cambiar otro blaster, no sé. ¿Blaster qué? Fusil blaster, pistola blaster. Ya, esta hace un montón de daño, la DL-44. A ver, esta es una pistolota, ¿ah? Vamos a ver si matamos a alguien con esta pistolota láser. Fallé todo. Me puso su escudo en el peor momento. Murió. Murió, pero no lo maté yo. ¿Cómo ruedan, ah? Quisiera saber cómo ruedan, oigan. Todo el mundo rueda, menos yo. L2 no es, R1 tampoco. Están alerta, soldados de asalto avisado. ¿Cómo se rueda? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe cómo demonios se rueda? Aprieto todos los botones y no puedo rodar. No puedo rodar, qué raro. ¡Por aquí, vamos! ¡Por aquí, vamos! Presionando el stick, no. Presionando el stick es para correr. Y el otro es para golpear. ¿Será un skill de repente? ¡Arf! ¡A tu casa, apestoso! ¡Oh, por Dios! Ok. Me persiguió, me odiaba. Me persiguió hasta el... ¡Arf! Lo maté al menos. Ya, lo maté al menos. Racha de combate, ¿eh? ¿Será L3 o R3 y movemos el lado? Nada, no funciona, le juro que no. Y de hecho es súper importante, ¿no? ¡Arf! Bueno, maté ahí a unito con la granada. Estamos bien, miren, hemos matado 5. No está mal. O sea, no es un numerazo, pero al menos es algo, ¿no? Al menos es alguito. Deberíamos ir a recoger las cargas. Nos están haciendo basura realmente, ¿eh? Oh, por Dios, me tiraron todas las granadas del planeta. Bombardeo. A ver. Los imperiales han recogido la carga. Oh no, los imperiales han recogido la carga. ¡Ah! Los imperiales. Los imperiales han recogido la carga, ok. Ahorrando para la voz Demon, dice. Dios mío. Le di en la cabeza, pero no lo maté. ¿Qué es esto? Cohete inteligente. Los imperiales han recogido la carga. ¡Oh! Maté a alguien con el cohete inteligente. Me gusta. Los imperiales han recogido la carga. Han recogido la carga. Todo el día recogen la carga los imperiales.
Núcleo adicional. No sé qué es eso, oigan. Por Dios. El cañón de pulsos. A ver. La carga está en nuestras manos. Vamos, torreta. Mata algo. Los soldados de asalto tienen una carga. Ah, me fallé todo. Oh, por Dios. Lo maté, ¿no? Te espero. Los imperiales han devuelto su carga. No lo maté, pero le di. Los imperiales han devuelto su carga. Vamos a buscar a más imperiales, ¿eh? Vamos a buscar más imperiales. Los soldados de asalto han asegurado la carga enemiga. ¿Ah, sí? ¿Cómo es eso, jueguito? Los imperiales tienen la carga. Derrota. Nos hicieron basura, oigan. Pero basura, basura es poco, ¿eh? Acá está Lu, por si acaso, ¿ah? Les manda saludos la luciérnaga. El luciernagón. También conocida como el Luciernaguki. El Luciernaguki Kuki, ¿sí o no, Lu? ¿Cómo está usted, doña Lu? ¿Cómo está usted? Oiga, doña Lu. Poquitos créditos, ¿ah? Muy poquito. Uno tiene que ganar para realmente recibir buenos créditos, ¿ah? Vamos a jugar una más en este modo y si no nos vamos al modo de 40 personas, que es más divertido, creo, ¿no? Más gente, más diversión, pezuñines. Más gente, más diversión, pezuñuelines. Tienes que darle al círculo una vez para agacharte y después doble, pero rápido, y mover el joystick hacia donde quieres rodar. Ah, buena, matchmaking. Buen dato ese, ¿ah? No tenía ni idea, pezuñín. Buen dato, ahora que ya lo sé. Vamos a estar mejor, ¿ah? Vamos a estar mejor, ¿eh? A ver, tenemos nueva partida. Cargamento, el hangar imperial es este mapa. Ya, bueno, está reñido esto, a 5 contra 5. Tenemos 5 puntos cada uno. Las cosas nos pueden ir bien, ¿eh? A ver, ¿dónde están mis compas, ah? Somos 4 nomás. Preocupante, ¿ah? Preocupante situación, ¿eh? En el Tui también funciona esto que el bot Miguel convierte ciertas sílabas en días de la semana. Lunes, ma. Miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, PPL. Funciona. Gran descubrimiento de Fiddle, funciona. El bot Miguel haciendo de las ARF, de las suyas, no. ¡Ah! Por Dios. Haciendo de las suyas el Fiddle, sí, funciona el bot Miguel. O sea, entiendo que sí, porque el bot Miguel finalmente es de Streamlabs, pues, ¿no? No importa dónde estemos, el bot Miguel siempre es el mismo apestoso. ¡Ah! Palafox, se vengó, ¿ah? ¿Eh? Se vengó Palafox. Voy a usar otra metralleta, oigan. Qué fea esta arma. Vamos a usar esto. El fusible BO. Feas las pistolas, ¿ah? ¿Eh? No hay ninguna que me use hasta ahora. No encuentro la mía todavía. Hemos perdido la carga ante el imperio. ¡Ah, es que soy malísimo también! ¡Palafox! 2490. Ya perdimos la carga. Nos van a ganar otra vez, creo, ¿ah? Espero que no, pero parece. Ya quisiera tener ese jetpack yo. Iron Cross. Pepe, me pasé el Doors. Felicitaciones. Que yo, pro, yo todavía no puedo, ¿ah? Felicitaciones, hermano. Grande. Y ahí está apestoso.
No puede ser. No puede ser. Ah, sí, es buena esa de la rodada. Funciona. Voy a cambiar de arma, oiga. No sé qué usar. Todas mis armas son pésimas. ¿Esto será? No mato nada. Los imperiales han recogido la carga. Así ruedas, ¿no? Y apretando rápido el círculo. Qué insano, dicen. Sí, está fea la cosa, ¿eh? Está Federica la cosa, ¿eh? ¡No! El imperio se ha hecho con la carga. El imperio se ha hecho, ya perdimos ya otra vez. Claramente ya perdimos, ¿ah? El imperio... ¡Ah! El imperio se ha hecho con la carga, ¿eh? Debería jugar el Mario de NES, el de los cangrejos. Ese estaría divertido, ¿no? Para un stream nostálgico. Sí la hago, ¿ah? Sí la hago jugar esa magia, de todas maneras. Me gustaría matar aunque sea un hito. No he matado ni un personaje, ¿ah? Ni un payaso he matado hasta ahora. Una locura esto. Tenemos la carga. Tenemos la carga. Llevadla de vuelta a la base. No veo nada. ¿No saben qué? Vamos a jugar otra... Vamos a jugar uno de 40. Ahí tengo más chance de matar gente. Aquí no. Aquí no tengo ninguna chance. Ni una chance. Saludos para Luis Doritos Oficial. Saludos para el crack. Saludos para Withered Toy Sonic. El gran Wither Toy Sonic. Saluditos, crack. Saluditos, crack. Oigan, y ya estamos cerca también del platino de Star Wars, ¿ah? ¿Eh? Ojito con... Perdón, de Dragon Ball. Ojito con eso, ¿ah? ¿Eh? El platino... Hola, Lu. El platino de Dragon Ball sale, ¿ah? ¿Eh? Sale pronto, pezuñuelo. Sale pronto, ¿ah? ¿Eh? Y más chances de morir, sí. Pero más diversión, creo, en 40, ¿ah? ¿Eh? ¿Vas a continuar con The Forest? Sí. Mañana sale nuevo episodio. Ah, no, mañana no creo porque tengo que subir Amanda the Adventurer. Ha salido la demo como que del juego que va a ser Amanda la Aventurera. Ojito con eso, ¿ah? ¿Eh? Mañana saco el video de eso. No lo he jugado todavía, mañana lo juego. De Amandita la Aventurera, pero como que ya la versión que va a salir en Steam. Han sacado una demo. No está muy larga, creo, pero habrá que probarlo, ¿ah? ¿Eh? Habrá que probarlo. Pizza Tower también lo tengo ahí, pezuñines. Pizza Tower probablemente sí salga mañana. Ya está subidito ese video solo para ponerse en público el pezuñín. Se vienen buenas cositas, buenas cositas. Se viene también el Harry Potter, ¿ah? ¡Ojo con eso! Se viene el Harry Potter Hogwarts Legacy el día viernes. Puede que lo streamiemos. No sé, estoy emocionado por ese juego, ¿ah? Bien emocionado por el Harry Potter. Bien emocionado, ya lo creo que yo que sí, ¿ah? La luciernaguita. Ya paseó la luciernaguita. Ya hizo el 2. Ya hizo el 1. Ya comió. Está lista para dormir el perral. Está lista para descansar este perrufín. No hay más, no hay menos. Simplemente lista para descansar. Y el Bob Esponja también tengo que continuarlo, ¿ah? ¿Eh? El Bobru. El Bobru Esponja. Aleluya. Comenzó esto, vamos. Curso para unirme. Platino de Hogwarts Legacy, de todas maneras. Tenemos que sacarlo. Igual el de Bob Esponja, tenemos que sacarlo también, ¿ah? Todos los platinos hay que sacar. Ok, capture el punto de control. Parece que nos hemos metido en el team ganador. Así que eso me pone contento. Eso me pone contento, ¿ah? Leo Totiño. Tienes que girar hacia la derecha o hacia la izquierda. No puedes girar hacia adelante. Ok. Vamos a capturar el punto de control, ¿ah? Y ese apestoso. Y este gracioso. ¡Ah! ¡Oh, no! Me lo carroñaron al pezuñín. La información que tenemos apunta a que Boba Fett se encuentra cerca de vosotros. Boba Fett. Está de alertas. Ha llegado el comandante Skywalker. Ha llegado el comandante Skywalker, ¿ah? Cuidadito con eso. ¡Fuera, apestoso! ¡Ah! Puedes seguir disparando en lo que das la vuelta. Eso está bueno, ¿ah? Esa técnica sí que va a ayudar, ¿ah? ¡Es Boba Fett! Dios mío. ¡Es Boba Fururet!
¡Oh, me atraqué en el droide! ¡Es Boba Fururé! Tenemos que capturar este punto de control, Por ahí anda el Boba, pezuñines. ¡Por ahí anda el Boba! ¡Arfia! Vamos a cambiar de arma, ahora sí. Todos tienen mochila de salto. Todos tienen las buenas armas, ¿eh? Pistola blaster. A ver esta. Un cazarrecompensas menos. Oiga, no le hace nada a mi pistola. Es un chiste. Un chiste, realmente, ¿eh? Ey, ey, ey. Es como que les hace cosquillas nomás. Gamo Joe. Nah, una desgracia, ¿eh? Ojalá pueda encontrar algún día una buena arma, oigan. Algún día. Perdiendo punto de control. Disputado. Si ya soy el equipo ganador, debería de aprovechar, ¿no? Miren, hay un graciosito ahí, ¿eh? No puede ser. La EE3. Lo quiere matar de la risa la pistola. Oigan, sí. Oigan, sí. Controlamos el campo de batalla. Preparaos para el contraataque imperial. Controlamos el campo de batalla. Vamos a capturar, pues, ¿no? ¿Cuántos kills voy? Un kill, oigan. ¿De dónde salieron? Miren, hay una nave aquí. Ah, ya la agarró Rato. ¡Arf! ¡Arf! Bueno, al menos maté a uno, ¿no? Ya eso es algo, ¿ah? Eso es algo, Pepe. ¿Ya cenaste? Todavía no. Pero terminando el streamcito me voy para cenar. Claro que yes, claro que sí. ¡Muere, apestoso! Esto es una guerra campal, ¿ah? Esto es una guerra campal. Vamos a tirar nuestras granadas. Dios, no le doy a nadie. Bueno, al menos maté a un hito ahí, ¿no? Algo. Leo Toniño, ahora es mi compañero. Vamos a cambiar de blaster. Ya vamos a usar este mejor. Uy, no, estamos perdiendo el punto de control. Voy a ir a defenderlo. Voy a ir a defender el punto de control, si no GG, ¿eh? Ah, bueno, al menos lo golpeé. Que alguien lo mate, ya está. Ya lo sentaron al compa. Wow. Está duro, ¿ah? ¿Eh? Está duro, ¿ah? ¿Eh? Está dura la cosa, eso sí les voy a decir. Pero aparezco en su cara. Aparezco en la cara de los enemigos. Literalmente en su cara, ¿eh? ¡Pero muérete, pues! ¿Cuánto tiempo falta? Próximo, probablemente a fines de este año o a inicios, así tempranito el próximo año, estemos sacándolo, crack. Estamos haciéndole varias cositas nuevas al porta, ¿eh? Varias cositas interesantes que estoy seguro les van a gustar. Ah. La idea es también sacarlas en PC, el update que vamos a hacer. Pero va a estar potente el update, Va a estar potente, mi hermano. A ver, esta pistolota, yo creo que es mi mejor arma ahorita. No maté nada. ¿Quién dispara así como un loco? ¿Ah? ¿Quién dispara como un demon, como un loco? Como un diablo.
Los escucho disparar como locardos, ¿eh? Bueno, al menos vamos a ganar. Deberíamos de ganar. Yo creo que me voy a quedar con esta pistola nomás, ¿eh? Esta pistola es la voz. Solo tenemos que resistir un poco más. Ya, vamos a defender acá, que lo estamos perdiendo, ¿eh? Este gracioso. Wow. ¡Ah! Por Dios. Pobre el compita. Es que jugar shooter con control es medio complejo, ¿no? Ataque orbital, cuidado. Medio complicado, ¿eh? Ah, al menos maté a uno, por fin. ¿Lo maté o no lo maté? Ya ni sé si lo maté, ¿eh? Cuidado, compa. Hay un payaso ahí. Ah, no, ya se murió. ¡Arf! En mi cara. Mochila de salto. Eso necesito. Mochila de salto, urgentemente, ¿eh? Wow. ¿Dice algo de daño, aunque sea? Bueno, maté 7. Es mejor de lo que hago normalmente, ¿no? Es mejor de lo que hago normalmente, ¿ah? ¡Dios! 343-211-987. Quiero matar al Guito más. Ahí está, maté a uno, ¿ah? Victoria. Bueno. Está duro el jueguito, ¿ah? Está duro. O sea, no soy bueno. Bueno, miren, 61 kills. ¿Cómo es posible hacer 61 kills? Con eso te vas para arriba en el ranking, ¿eh? AJS fenomenal. Un genio. Creo que tiene la strat de quedarse en la base defendiendo, ¿no? Debe ser, ¿eh? Debe ser su strat. Puntos de partida 1600, bonus de victoria, bonification. 8500 créditos. Se traducen 850 monedas. No está mal, ¿no? No está mal. No sé qué jugaremos mañana, pezuñines. ¿Qué jugaremos mañana en stream? Me pregunto yo. ¿El Mario 64 con Sonic? Tal vez sea su momento. Porque Battlefront no creo que volvamos a jugar, ¿eh? Soy muy malo. Soy muy malo, muy pezuñín. Muy malo, muy apestoso, ¿eh? Mickey no Disney Land Divoken. El mejor juego de la historia. El mejor juego jamás creado. ¿Saben cuál me gustaría jugar? El Mortal Kombat XL. El Mortal Kombat 10. Ese estaría bueno, ¿eh? Justo tengo la versión con todos los nuevos personajes. Eso podría ser entretenido, ¿eh? Su Mortal Kombat. Su Mortal Kombat ahí probando a los personajes, ¿no? Tratando de mejorar, de no ser un pezuñín. Eso estaría entretenido, ¿eh? ¿Cuánto tiempo falta para el port de Mago a consola? Ah, ya lo respondimos eso, ¿no? Faltan unos mesecillos, crack, Landon, pero cuando llegue va a estar bueno. Eso sí te lo garantizo, ¿ah? ¿Eh? Cuando llegue, uy, ay, ay. Se va a poner seria la cosa, ¿eh? Se va a poner seria la cosa. Cañón de pulsos. Vamos a poner esto. Me lo compro. Pistola de explorador, ya, me lo llevo. Me llevo todo, pues, ¿no? Porque no hay muchas cosas que pueda comprar, en verdad. ¡Tarar! Blasters, acá. Ah, miren, ya podemos desbloquear un nuevo blaster.
El K87 y el DL. Ay, ¿qué pasó? Ah, tenemos que hacer esto en la tienda de Java Hat, ¿no? Java da Hat, ya bueno. Contratos de Java Imperial. Ya, sí, ya, quiero ir a la partida una vez. Vamos. Empezar. Capturar puntos de control. Los rebeldes han tomado un punto de control. Oh no, comienza mal esto, ¿eh? Los rebeldes avanzan rápidamente. Los rebeldes avanzan rápidamente, eso no es bueno, ¿eh? Eso no es bueno para los objetivos. Oh, por Dios. Eso no es bueno para los objetivos, ¿ah? ¿Cuál hay que capturar aquí? A ver. Uf. Los rebeldes están tomando un punto de control. Hay que detenerlos. ¡Ah! ¡La zombie! ¡La zombie! Wow, ¿por qué no me dejaron? Atención, tal Rixian ha sido detectado en las inmediaciones. Me fallé todo. No, juega muy mal. Es que ¿cómo no le voy a dar? ¿Cómo no le voy a dar a Cheese Steak? Nuestras fuerzas están capturando un punto de control. Estamos tomando un punto de control. Ok, no entiendo bien qué está pasando, la verdad. No entiendo bien qué está pasando, pero al menos maté alguito, ¿no? Defiende. ¿Calrissia? ¿Quién es Calrissia? ¿Quién dimens es Calrissia? Oh, por Dios. Oh, por Dios. Saludos, Krat. Saluditos para el gran Krat. Krat. Un genio de aquellos, un genio de ellos. No, esta arma no tiene buen rango, ¿ah? No tiene para nada buen rango, ¿ah? ¡Oh, por Dios! ¡Ah! ¡Darth Voltier! ¿Cuántos kills voy? Voy 2 kills. No estoy tan mal, ¿no? Tampoco estoy tan bien. Nuestras fuerzas están capturando un punto de control. Eso es bueno. ¡Arf! ¡Arf! ¡Tiré granadas! ¡Vamos! ¡Mata algo! ¡Nada, oigan! ¡Nada mato, ah! Ya derrotaron a Darth Vader, ya. Captura del punto de control en proceso. Clac, 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 claro que yes. Oh, por Dios. Oh, no. Ah, ¿por qué siempre se van volando? Muy difícil darles. Ah, Dios mío. Necesito un arma de más alcance, creo, ¿ah? ¿Eh? A ver. ¿No compré un sniper?
¿Dónde está mi sniper? Pensé que había comprado un sniper. Vamos a usar el fusil blaster nomás. ¿Qué más da? El fusil blaster. Dios mío. No pues. Muéranse a alguien, pero a alguien. Por Dios. Qué increíble esto, ¿ah? Me desespero. Me entra la desesperación pepáurica, oiga. Oh no. Controlamos el campo de batalla. ¿Se murió? ¿Era Luke Skywalker? Están todos ahí reunidos, ¿ah? El Killzone 3, por ejemplo, nunca me lo pasé. El 2 me encantó a mí, me lo jugué bastante. Le saqué su platino al Killzone 2, que era muy difícil. Pero al 3, el 3 nunca me lo pasé, oigan. Me gustaría volver a jugar el Killzone 3, ¿ah? Me gustaría volver, la verdad. La verdad que sí. Droide sombra biónica. A ver. No puede ser. ¿Cómo aguanta tanto? ¿Cómo? ¡Muérete! ¿Cómo aguanta tanto castigo? Es increíble. Es increíble, de verdad. Es impresionante esto. Plan, 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 plan. Oh, me explotó en 1,000,000,000 de pedazos el compita. Estamos tomando un punto de control. Uy, tú eres mío, hermano, ¿ah? ¡No! Lo mataron antes de que yo pudiera matarlo. ¡Ah! ¡Saludos para Golden Locus! Sigue presionando. Bueno, hemos tomado otro punto de control. Ojalá me den el héroe para poder matar algo, ¿no? No he matado nada, he matado dos. Dos bichos. A ver esto. Ok. Es demasiado complicado. O sea, darle a los enemigos. Oh, por Dios. A menos que tengas sniper como ese payaso, ¿no? Si no, ¿cómo haces? Estad atentos por si aparece en el aire. Ni modo, ¿eh? Es lo que hay. Se intentó. Un buen recordaris. El Star Wars Battlefront. Pero ahí nomás creo yo. ¿Dónde va ese payaso? ¡Oh! Dios mío. ¡Hibakoik! Ay, no, es Luke Skywalker otra vez, ¿en serio? ¿Cómo puede ser que Luke Skywalker aparezca todo el día y nunca me toque a mí ser el héroe? Yo también quisiera. Yo también quisiera. Simplemente juego un shooter de Star Wars, tal cual. Ese es el contexto, ¿ah? No hay más contexto. Shooter de Star Wars. Eso es. ¿En serio? Escoria rebelde. Informad al emperador de que hemos derrotado a Skywalker. Hemos derrotado a Skywalker. ¿Cuántas veces he muerto? He muerto 17 veces. Soy el que más ha muerto de todo el equipo.
¡Me han inmovilizado! Nos están arrebatando un punto de control. Ojalá ganemos. Controlamos la situación y están huyendo. El emperador en persona se cerciorará de que vencamos. ¿El emperador en persona? ¿Quiere decir que va a venir el emperador? ¡Punto de control! Vamos, lo maté. Maté a uno aunque sea. Va a cambiar de arma, oigan. No sé qué usar, en verdad. Con todas soy pésimo. Con todas soy pésimo y esa es la verdad. Lo mejor es cuando lo quitas y pones uno que sí te divierte. Sí, no creo que lo vuelva a jugar, mi queridísimo Tesseret. No creo que lo vuelva a jugar, la verdad. ¡Arf! ¡Vamos! Maté a un apestoso. ¿De dónde salió este campeón? ¿De dónde salió este campeón? Lego G Atlec. No. ¡Mío! No. Me lo carroñé. Bueno, no me lo carroñaron. Yo lo quería carroñar más bien. Último punto de control. ¡Miren la navecita! A ver. ¿Verá? ¿Cómo la agarro? Ajá. Interceptor Tai. ¿Dónde está el apoyo de interceptores Tai? ¡Ulala! Se puso bueno esto, ¿ah? Se puso bueno esto, ¿ah? Tengo los controles al revés. O sea, tengo que cambiar los controles del vuelo. Una pezuñada. Bueno, al menos hice algo. No sé, no hice nada, ¿no? Al menos volé. ¡Oh, por Dios, es Luke! ¡Oh, por Deus, es Luke! Es Luke Skywalker. Era apestoso. Leo Totiño. Ganamos. Yeah. Yupi. Rupi, rupi, rupi. Rajajay. Bueno, pezuñines, lo voy a dejar por aquí. No creo que volvamos a jugar este jueguito. Y esa es la verdad. ¿Para qué nos vamos a engañar? ¿Estuvo bueno? No tanto, no lo sé. Mañana probablemente regrese con otra cosa definitivamente, pezuñuelos. Así que ahí los veo, ¿ah? Ahí los veo, cuídense mucho. Chaucito, pezuñines, gracias por la compañía. Gracias por el apoyo. Se les quiere, se les aprecia y se les estima. Oigan, claro que sí.